Anteriormente en Dragon Ball Xenoverse 2. Jikan o makimodoshimasu yo. ¡Qué Bardo, que el hombre enmascarado. Bueno, gente, pues estamos por aquí de vuelta después de unos días en los que no he subido nada, básicamente porque estaba mal del estómago y encima cuando me quise poner a grabar tuve problemas con la capturadora y bueno, en fin. Que aquí estamos de vuelta con ganas de darle caña a Mira y Towa y a ver con qué nos sorprenden hoy. Vamos a salir de patrulla. Saikin, yatsura no ugoki ga nai desu ne. Heiwa na no wa ii koto zen ga no? Nanka ko moya moya suru no. Demasiado tranquila no es bueno. Kocchi kara shikakete miru? To iimasu to. Ano kamen no saiyajin no koto o kangaete ta no. Aitsu no shoutai wa Bardock san deshita ne. 他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力するとは思えない。それにあの様子、おそらく洗脳して操られているのよ。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。 でも、どうやって会いに行くんじゃ?バーダックが連れ去られる瞬間を探れば、トアとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。わかりました。わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。Vamos. Año 737. Cuando Freezer se carga el planeta Vegeta. Lo que vimos al principio del juego, vamos. Año interrogaciones, no sabemos en qué año estamos. Yahari, ano futari ga Bardock-san o wormhole de tsuresatte itan desu ne. Ya. Sore ni shitemo, koko wa ittai chikyu no you desu ga. Towa. Bardo, que el hombre enmascarado. ようやく姿を現したな。とは。待っていたわよ。来ると思ってたわ。私たちの足取りを追おうとしたら、あのワームホールを調べるしかないものね。このとは、俺たちと同じ時間にいたとはのようだ。ただ、ちょっと。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 ちょっと
やはり、お前たちの狙いはこの世界と勝りをつなげることだったんだな。察しがいいわね。怒り、悲しみに満ちた悪がはびこる楽園の誕生を。その未来はもうたくさんだ。お前だけは許さない。とわを切りたいか。 Venga, vamos a entrar en combate, pero en serio ahora. ¡Ay, va, cabrón! Me ha pillado. Espera, espera, que me quiero meter una curita porque me ha dejado Bardock tocadito. Y mira, no es moco de pavo. Lo va a recibir igual. ¡Toma! ¡Atrapa esta! ¡Ah! Se me ha escapado, tío. Está demasiado lejos, por eso no le he potenciado. ミラの方が上回っているのに。この得体の知れない力に打ち勝ち、俺はさらに強くなってみせる。ああ、ha pillado el maldito. Mira, toma, toma, capullo. Yo también salto a transportarme. Te estás quedando sin resistencia. Y eso lo voy a aprovechar enseguida. Ven, 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 ven. No huyas. Ahí. Está. Listo. ¡Ostras! いつどしか使えないとっておきよ。時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられないわ。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。 ¿Y eso? ¿Quién? ¿Bardock? Bardock. ¿Nani? Se ha roto el control mental. ¡Bardock! ¡Kono ore ga furi hodokenai! ¡Koits no chikara wa! Sorpresa. Te o dasna. Konna yatsu ni kono ore ga. Yoku mo ore o koke ni shite kureta na. Konkai bakari wa Saiyajin no unmei mo Kakarotto no unmei mo kanke ne. Ima made no kari o kaishite yaru. Saiyajin no chikara o nameru na. Pues nos has hablado al culo. Bardock-san, watashi no mira ga. Owari da na. Toba. Mira, ¿por qué no me sorprende? Tanto tiempo desaparecido, los secretos de Towa. Vamos. ¡Anatamate! ¡Ore no patronama de cenno steita nante! ¡Towa!
Normal que no subí mucho de nivel en el Xenoverse 1, aunque no sé si influirá en algo. Eso. Vamos a pillar energía. ¡Quita! Bien. Vamos, ahora estoy listo para luchar. No. ¡Oh! ¿Ese teletransporte que ha hecho? ¡Ah! ¡Capullo! Fire contra Fire, ¿eh? ¿Quién ganará? Se ha alejado demasiado, tío. Me voy a meter ahí mi Kamehameha a tope. Vamos, vamos, recupérate. Ahí. No, es más fuerte de lo que debería, porque no llegué ni al nivel que estoy en este. Es más fuerte. Bueno, también es que está potenciado, ¿sabes? Pero es que tengo ahí la curiosidad de si yo lo hubiese llegado a pasar del juego, ¿sería tan fuerte como cuando me lo terminé para luchar contra mí? ¿O no? Bueno, eso es lo de menos. ¡Ven! ¡Traga, traga! ¡Capullo! ¿Venciéndole? ¡Capullo! Vale. Está flojito, ¿eh? Vamos a pillar energía. ¿O no? ¡Ah! O sea, me iba a dar más tiempo, pero no. Qué buena esa, pero... ¡Ah! Me ha pillado... Lucha bien, ¿eh? Mira, 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 la paliza que me acaba de dar. ¡Ven! ¡Toma! Me has caído en mi trampa, machote. Y ya también se atreve a cortarme. Pues bueno, me ha hecho ahí uno doble. Bueno, vamos a ir acabando, ¿no? Que tengo ahí a Towa y me apetece darle caña. Toma, venga. Hala, tomar por saco. ¡Ay, no podemos luchar con Towa! ¿Adiós control mental? こいつもいいわ。こうなったら、いっそ全部なかったことにしてあげるわ。 これは。 ¿Se lo ha cargado de la historia? ¿Qué ha hecho? あれ? 結局、手に入ったのは その仮面だけでしたね。お帰りなさい。途中で通信できなくなっちゃって。一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込みまして。それでどうだったんじゃ。まあ、え、どうというのは。いや、じゃから、あれ?確か俺のパートナーが。 この子がどうかしたの?いえ、俺のパートナーはあなたですよね。ちょっと、どうしたの?しっかりしてよ、もう。二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今更仲間割れなんてやめてよね。うん、この4人でしっかりと歴史を守っていかねばならんからの。 Se lo han cargado de la historia, pero ¿qué? そこら中の巻物が一斉に歴史改変を始めおったぞ。 Maldita Towa. なんてこと? こんな変化が起きたら、この世界だってただじゃ済まないわよ。 ここは私たちが調べるわ。 あなたとトランクスは外を見てきて。 Puede que vuelva a la cámara del tiempo, pero no podemos saber qué encontraremos. Tenemos que estar bien preparados. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir a la cámara del tiempo o prefieres entrenar un poco más? Vamos a entrenar un poco más porque ya me pide nivel 58 y eso es bastante. Así que quiero ver si tenemos alguna prueba de progreso o algo interesante que hacer. Además, si tuviésemos prueba de progreso nos serviría para subir unos niveles. Sí, bien, ya podemos hacer. Y es la de nivel Kaioshin. Esto ya sí que va a ser una prueba de nivel alto.
con Trasluz. Qué pesado, macho, que siempre repite lo mismo. Eso es en plan cansino por mil. Que no, Slug, que no. Que eres mío. Voy a hacer contigo lo que quiera. Dios, qué paliza. ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! Vale. Esa ha sido buena, sí. Te lo reconozco. Una paliza me ha soltado en un momento. ¡Quita! Me encanta el golpe de evasión que tengo puesto. Y ahora... ya está, casi. ¿Quién vendrá después? No me he fijado en los enemigos ni nada, tío. Tío, siempre que pones la prueba de progreso te salen los enemigos que vas a tener. Y normalmente me fijo. Ahora ha ido tan... en plan... a ver qué me va a salir. Que ni siquiera me he fijado. Bueno, Slug fuera. ¿Quién es el siguiente? Bueno, tiene que ser enemigos potentes ahora, ¿eh? C18. Aunque en teoría debería ser más fuerte Slug, ¿no? A ver, Kamehameha. Vale, bien. Se queda a distancia, que no me ataque. Bien, listo, vamos. Seguimos el combate, C18. Voy a transformarme en Super Saiyan nivel 3, porque esta me está empezando a dar caña, ¿eh? Pensaba que sería más fácil contra ella que... mierda. Que contra Slug, pero no, no, para nada. Vamos a recuperar la resistencia, ¡ahora! ¡Oh! Tenía un rato de estar dándome la cabrona. Vamos a meterle un Kamehameha, pero el normal. No el potenciado, que luego me queda tontado. Y además me quiero meter una cápsula de energía. Ahí estamos. Seguimos. Que ya casi está. Está fuera. Si no me equivoco, eran 4 en cada prueba de progreso, ¿no? ¡Ay, guau, qué cabrona! Buena técnica de evasión esa, ¿eh? Muy, muy buena. De verdad, me está quitando toda la vida que me está quitando con ese maldito hilo de que le queda. ¡Ah, por fin! ¿Quién es el siguiente? Célula. Su última forma. Vale. ¡Toma! ¡Bienvenida a todo, por todo lo grande! Y espera que no sea nada más que el comienzo. Lo bueno es que contra esto ya empezamos directamente en Super Saiyan nivel 3. Y no voy a dejar que coja tanta confianza como ha cogido C18. Toma, atrás, atrás. Y seguimos, que esto aquí no acaba. Que ya tengo mucha caña para darte. Dios, no me ha tocado casi, ¿no? De hecho, ¿me ha tocado? Vale, sí, soy un bocazas, lo sé. Pero, ya casi está, vamos. Uf, esquiva el Kamehameha que me ha tirado de milagro, Vale, fuera. ¿Quién es el...? ¡Ah, ya está! ¿Solo 3? Sí, sí, lo seguiré haciendo. Bastante cortito esto, la verdad. Y ni siquiera me ha servido para subir un nivel, tú. Bueno, pues eso está hecho. La verdad es que yo esperaba que me diese para subir al menos algún nivel, pero claro, es que las demás pruebas de progreso que hicimos eran con niveles bajitos y la puntuación que nos daba pues era bastante más alta de la que necesitábamos para subir un solo nivel. Pero bueno, que lo vamos a dejar aquí, gente, porque necesitamos subir hasta el nivel 56, 57, yo creo que ya estaría bien. Además hay un par de habilidades especiales que quiero conseguir porque creo que ya estamos casi al final del juego, ¿no? De hecho, lo podemos mirar aquí en datos del juego. Estamos al 83%. Así que lo dicho, lo dejamos aquí, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!